Sí, Crespo, bueno, eh, ¿cómo, a, ¿a dónde se agranda la estantería? ¿Dónde dónde se van a meter tantas copas, tantas medallas? Tres este fin de semana, tres títulos argentinos y llegamos a los... No, ni idea, 18, 19, no tengo ni idea. La verdad que, bueno, ante todo, buenos días eh, a vos, Julio. Y bueno, la verdad que no, no, nunca llevo estadística de, de las carreras que he ganado ni nada de eso, la verdad que no. Pero más o menos tendría que sentarme con... Con uno que anda siempre con nosotros, con Oscar Marina, que él tiene una memoria bárbara, y a veces me pongo a contar así, bueno, pero más o menos andan en el orden de los 16, 18, más o menos 19. Eh, y, y lo que es el, el espíritu competitivo, ¿no? Porque por ahí muchos con lo del jueves eh, se, se hubieran eh, relajado con, con, la, con el primer día. Eh, y bueno, fuiste por más y te traes eh, tres títulos. Sí, la verdad que. Bueno, sí, la carrera de acá, bueno, eh, también tiene su, su gran valor porque eh, venía de hacer este, dos esfuerzos grandes, eh, la contrarreloj sabemos moloqué aparte aparte los tiempos son los que mandan, siempre yo digo que contra el reloj no se puede, y bueno, eh, me salió una contrarreloj espectacular, y bueno, y en la de pelotón, eh, con un día de descanso en concesión del Uruguay, el otro día era para todos iguales, algunos no habían corrido la crono porque... No tenés que correr las dos especialidades, vos elegís correr la que te guste. Y bueno, y me salió un carrerón bárbaro fuera, ¿verdad? Que, que toda la gente que había en el autódromo, bueno, eh, se volcó a ver esa carrera porque fue muy, muy espectacular, muy movida, un carrerón como decimos nosotros. Eh, Miguel, eh, eh, ¿son por ahí eh, eh, las especialidades que más te gustan? Todos dicen el, el Crespo, eh, eh, más allá de. De, bueno, de, de todo lo que es arriba de la bicicleta es, es, es muy táctico, es de, de, de los que tienen mayor capacidad para leer las eh, una competencia. Eh, bueno, por ahí son las que más te gustan, eh, eh, la, la, por ejemplo, la de peloteón. Sí, que fue muy difícil, porque prácticamente, bueno, es como yo siempre digo: ¿a quién le van a querer ganar? No. Al, al que había salido campeón a la mañana, y, y aparte del momento que estoy pasando, este, la verdad que. Siempre, si bien soy parejo, bueno, venía, venía muy bien preparado y, y le tenía muchas ganas a este campeonato. Y bueno, eh, me había preparado muy bien, ¿no es cierto? Y la verdad que la estrategia que hice en la, en la de pelotón, más que en la contrarreloj, porque en la contrarreloj no puedes guardar nada, el reloj te exige metro a metro, ¿no es cierto? Bueno, y en la de pelotón una estrategia muy buena me salió y bueno, en, faltando dos vueltas y media logré, fugarme con dos corredores porque se había complicado mucho, porque todos estaban en la expectativa de, de lo que hacía yo, ¿no es cierto? Tenía que correr a los escapados y aparte arrancar. En la, en la contrarreloj, eh, bueno, ahí se demuestra el otro, ¿no? Ahí se demuestra lo, lo intacto que se es está en lo físico, eh, porque bueno, en ella eh, hay que poner todo, porque no, no, no tenés eh, margen de error ahí. No, no, no hay margen de error, calcular que tenés que ir a tope, a tope, y yo soy de los pocos corredores. Te diría, no el único que corre sin solamente con, un, con una computadora, que es de última generación, pero no, no uso ni cadencia, ni pulsómetro, ni potenciómetro, que, son, que es lo que está de moda, que se usa en todo. Eh, me conozco todo, dicen, pero como te conoce el físico vos, no debe haber nadie, dice porque no se puede, no es que no se puede correr sin, sin eso, ¿no es cierto? Pero eso es lo que te limita a que vos te funda, un suponer, ¿no es cierto? Porque te va marcando... Eh, lo que, eh, tu, tu máxima, bueno, claro, Por ahí el que no entiende, si el pulsómetro te marca X y ca cantidad, bueno, eh, 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 te está dando la señal tenés que, que, que levantar el pie, claro, que vos tenés Yo que aflojarle. Tenés la una máxima mm. en este momento de 170 puntos, mm. 165, y entonces vos con, el, con el, la computadora la vas mirando porque la tenés ahí, ¿no es cierto? Y bueno, no tenés que pasarte de eso, entonces nunca te fundí. Pero la verdad, que bueno, siempre pienso: bueno, voy a comprar el potenciómetro, ahora está el potenciómetro lo que más se usa, pero bueno, ya bueno, a esta altura es como que, que bueno. Se, se, seguí, seguí confiando en el instinto. Sí, sí, <laughs> todo bueno, es como que uno lo tiene muy asimilado. Y calcular que eran 8 kilómetros 400 y hice 44 de promedio, 11 minutos, que fue un tiempazo, lo mismo que los otros corredores, ¿no es cierto? Muy buenos tiempos, a pesar de que el circuito de concesión del Uruguay es bastante duro. Porque le contamos a, a la gente que por ahí toma otra referencia: por ahí en, en Elite eh, llegan a 58-59, pero no durante 8 kilómetros. Por ahí lo hacen en una vuelta, que eh, empiezan a acelerar como, eh, como para definir un, un embalaje. Eh, hay que eh, realizarlo eh, durante 8 minutos y eh, esa, esa velocidad, ¿no? Sí, la verdad que... El, el promedio. Sí, sí, sí. Eh, no es fácil y bueno, qué sé yo, ya te digo. Eh, uno va siempre a tope, a tope. Y bueno, se exige más de lo que tiene que exigirse. Si a lo mejor hubiera tenido la, la computadora, no lo gano. Porque es capaz que me hubiera cuidado ese poquito y, y no hubiera terminado tan a tope como terminé. Miguel, y bueno, eh, siempre hay más objetivos. Eh, ¿Cuál es el próximo? Bueno, no, por ahora no, no... ¿A pescar un poco? No, no... No hay nada, ¿no es cierto? Bueno, carreras hay siempre y bueno, seguir entrenando, ya hoy no, pero ya mañana eh, volver a entrenar y bueno, eh, es lo que a uno le gusta y ir a una carrera y sentirse como, como fue en este campeonato después de terminar la carrera, de no poder hacer para ir llegar al vehículo eh, 500 metros por la gente que, que viene a saludarte, que quiere sacarte fotos y bueno, yo siempre digo que, que eso no tiene precio. Y, y eh, te motiva te motiva a un poco más, a un poco más. El otro día, qué sé yo, hablaba con Néstor, estuvimos charlando un rato, y Néstor me decía, eh, sigo saliendo a rodar, a entrenar, pero me cuesta ir a, a competir eh, el fin de semana. Eh, bueno, el, el, ese cariño de la gente, todo eso te motiva a ir un poco eh, por más. Sí, la verdad que, que sí, que eso te, te alienta. Mm. Eh, esta vez, bueno, fue eh, la familia que había ido, mi señora, mi hija, y bueno, y y se quedan asombrados de, de ver que, que haya gente tan fanática que sea que sin correr eh, un hombre de San Pedro que fue a verme y bueno la verdad que me ha conmovido tanto que anoche me mandó unas fotos de la llegada y que hay que ver cómo lloraba ese hombre y, y es un hincha y, de la época de arco de oro de la época de arco de oro supuestamente y uh -huh. había ido a ver el campeonato, no corre había ido a ver el campeonato argentino uh -huh. con la señora y bueno, y anoche ahí me habían mandado una foto y bueno, le, le prometí que le voy a regalar una camiseta porque es como que lo sentí como que debe ser uno de los fans míos porque que una persona vaya así y más en el ciclismo, ¿no es cierto? Pero bueno, a veces uno le parece que no, que no, no trasciende pero me, me he dado cuenta que a lo que llega la gente que le gusta tanto, que ama este deporte y, y bueno, y, y ahí están los otros trofeos que, que te deja el deporte, ¿no? ¿Qué sé yo? Ir a correr una carrera a la barría y decir, paso por Bolívar y me paro a comer en el, el Loco Santo. Eh, bueno, y tantos, tantos, qué sé yo. Ir a los Cardales por ahí, Mario está, está en Italia ahora, pero saber que está Mario ahí, eh, a pergamino que está Oscar Marina, esa es otra cosa que te deja el deporte. Sí, un hermano de la vida mm. que tengo varios, ya te digo, Norberto Santos, hasta Oscar Marina, bueno. Mario se cuenta que fue un hijo porque tenía mucho menos años que yo. Y bueno, y terminar la carrera y que lo que es la tecnología que, que te puedo mostrar, eh, el teléfono que a las dos o tres horas de haber terminado de ganar el campeonato, que te feliciten de los amigos que tenés en Italia y, y en España, bueno, eh, eso no tiene precio. Miguel, muchas gracias, felicitaciones y, bueno, y que sigan llegando. Bueno, será hasta cuando ustedes quieran.